Hola amigos de Crack de Fútbol, bienvenidos a un nuevo video más. Diego Alonso habló, no habrán sorpresas en la lista. La selección de Uruguay continúa ultimando detalles de cara al Mundial de Qatar 2022, en el que debutará el 24 de noviembre frente a Corea del Sur. Este viernes, Diego Alonso se refirió a la lista de convocados y contó cuándo se hará pública. En conferencia de prensa, el entrenador aseguró: no habrá sorpresas en la lista, los respeto y valoro mucho a todos los jugadores y tengo la satisfacción de haber entrenado estos días a un montón de chicos que ratifican lo que pensaba de cada uno de ellos. Además agregó, sobre el final de la próxima semana estará la lista. Mientras tanto, al ser consultado por lo preocupante de Ronald Araujo y la posibilidad de que pueda estar en la nómina, Alonso explicó: está en ese proceso de recuperación, viene muy bien y la información que tenemos es buena. Lo vamos a esperar hasta el final. Además, opinó sobre la faceta de Luis Suárez en Nacional. Creo que lo de Luis les puede llamar la atención a los periodistas, pero jugó mucho tiempo en Barcelona de esta forma. Había juego asociativo y se acostumbró mucho a ello. También, el estratega llenó de elogios a Federico Valverde, uno de los referentes del equipo. Es un jugador total. El primer partido con nosotros lo jugó de volante por izquierda, y los otros dos siguientes de doble contención con Rodrigo Betancourt. Sé que jugó de lateral en el Madrid y en el Castilla jugó de central. Puede jugar de lo que sea porque es un gran futbolista. Comentó su reacción tras la patada que recibió el Halcón en el duelo con Sevilla. Pensé en fútbol, es un accidente que puede ocurrir en cualquier momento. Están expuestos a estas situaciones. Tenemos el seguimiento habitual con el departamento médico y nos comunicaron que había sido un golpe. Se perdió un partido y el siguiente ya estaba con su equipo. Por último, Alonso hizo énfasis en la situación actual de Diego Godín, quien se mostró recuperado físicamente en Vélez. En ese tiempo tuvo problemas físicos que lo aquejaron, pero no es nuevo. Le pasó en la eliminatoria y lo hizo con una solvencia muy grande. Volvió a jugar y puede hacerlo de forma permanente. Es un jugador recuperado. Ha disputado 2 partidos en 3 días. Finalizó. Betancourt tiene posibilidades de convertirse en uno de los mejores del mundo, dijo Conte. En el último tiempo ha estado jugando de una manera fantástica y es un jugador que nos está dando mucho dentro y fuera del campo, señaló. Antonio Conte, entrenador del Tottenham inglés, habló este viernes en conferencia de prensa previo al partido con Liverpool y aseguró que Rodrigo Betancourt está mucho mejor luego de su salida ante Olympique Marsella por molestias musculares. Después, se deshizo en elogios al uruguayo. Tiene un solo problema en mi opinión. Tiene una oportunidad real de ser verdaderamente top y ya sabes, para convertirte en un jugador top hay que quererlo y quererlo. En el último tiempo ha estado jugando de una manera muy fantástica y es un jugador que nos está dando mucho dentro y fuera del campo, comentó. Estamos hablando de un jugador que tiene posibilidades de convertirse en uno de los mejores mediocampistas del mundo. Cerró. Bien amigos de Crank de Fútbol, nos vemos en un próximo video.